siempre desde pequeña en mi casa he vivido lo que es el tema de la salud. Mi padre me animó a que estudiara odontología porque le parecía una buena carrera de vista al futuro. Y mi madre siempre se ha relacionado en el ámbito de la salud. Y ya decidimos pues apretarnos un poquito el cinturón y que hiciera la especialidad que a ella le gustaba. Vine un fin de semana de Madrid con mi maletorro. Llamé al porterillo y le dije, papá, baja y ayúdame con la maleta. Y mi padre me dijo, no, Laura, súbela tú, ¿no? Y mi padre siempre había bajado conmigo a ayudarme a la maleta. Y de repente pues, me dijeron que le estaban dando quimioterapia. Entonces fue cuando me enteré de que mi padre tenía algo más grave, ¿no? Yo tuve que averiguarlo. Él no quería hacernos pasar. Él sabía su enfermedad, sabía lo que tenía. Y ya eso de ese año, en Navidad, le dieron el alta. Pero yo sabía que se la dieron, pero no porque estaba mejor, porque mi padre se fue a mi casa con los cuidados paliativos de una persona que está crítica ya. Jamás se quejó, jamás dijo yo estoy enfermo, no. Él como si no tuviera nada. Él falleció pues, con 52, 53 años, que le quedaba una vida por delante. Además, él estaba muy contento porque era presidente del colegio, a él todo esto le gustaba. Yo sé lo que es el esfuerzo porque es que mi padre no paraba de estudiar. Todavía me dicen los compañeros que hablan muchísimo de él. Él un día a mí me dijo, dice, me voy a ir y no voy a ver terminar mi hija la carrera. Su carrera se truncaba, que no podía seguir, es que no podía seguir. Yo no podía seguir con ese coste a mi espalda. Porque mi hermana también estaba en ese momento terminando sus estudios también. Y dijo, lo que más me duele es que no voy a ver terminar vuestras carreras, ¿no? Estando César en el hospital, llegó don Serafín y estuvimos hablando. Un día recibí una llamada y era de Nina, de la Fundación. Y me explicó eso, que me pasara por allí, que tenían una buena noticia para mí, que yo no me iba a quedar sin seguir mi estudio. Si no, Laura se hubiese quedado en tercero de carrera. Fue nuestra salvación. Yo le pediría a los médicos que se colegien o que ya estén colegiados que por favor ayuden en esta causa. No podemos obviar las enfermedades ni el destino de cada persona. Esto conviene mantenerlo y seguir adelante porque a la persona que le ocurra una desgracia así tiene un recurso. La vida da muchas vueltas, nunca se sabe dónde vamos a acabar y que el día de mañana su hijo o quien sea de su familia le pueda hacer falta y tienen que ayudar. Si es posible, tienen que ayudar. Pues ahora después pues yo sigo con mi vida, sigo haciendo mi máster poco a poco, que si Dios quiere el año que viene tendré otra titulación. Y ya está, mis objetivos son aprender todo lo posible, hacer todo lo que pueda y luego si Dios quiere el día de mañana pues montar mi clínica propia.